Well, once again, I would like to say welcome. Una vez más, me siento feliz. Le doy la bienvenida. We are very happy that we are in the conference. Gracias a Dios por tener esta oportunidad, este congreso. We have beautiful topics. Hemos tenido unos temas hermosos. The program went well. El programa es bueno. And the message what we have received. Y el mensaje que hemos recibido. We have listened that Jesus is coming soon. Que Jesús viene pronto. And we have to make a preparation. Y debemos que prepararnos. That's why the title is Prepare to Meet Thy God. Por eso es prepárate para encontrar, prepárate para encontrarte con Dios. And the title of what I am going to present. Lo que voy a presentar yo about es preparation. Es preparaciones. And we'll talk about the personal, individual preparation. Hablar de la preparación personal. And also about something else. Y también de algo the más. The preparation in group. La preparación grupal o colectiva. Individual and as group. Colectiva y individual. So we have to prepare ourselves first. Tenemos que prepararnos individualmente, cada uno de nosotros. I have to prepare myself. Yo tengo que prepararme individualmente. My wife. Mi esposa. Children. Mis hijos. And then preparation as a group. Y luego church. Como grupo, como iglesia. And what does preparation mean? ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra preparación? Well, Webster Dictionary says something. El diccionario dice algo. That has to be done before. Algo que se hace antes so de un evento. Ready for an event. O una responsabilidad. So we have to make the preparation. Tenemos que hacer una preparación antes. That Jesus comes. Antes de que él regrese. There is not any preparation when Jesus comes. No hay preparación ya cuando él regrese. We cannot say I want to prepare for Jesus when he comes, when yo, I will see yo quiero prepararme cuando él ya esté en las nubes. Es That's imposible. Not possible. No es posible. We have to prepare ourselves before. Tenemos que hacerlo antes. And to do this preparation. Y para hacer esa preparación. I like to take a few examples. Me gustaría tomar algunos ejemplos. First of all, primero, we remember the life of Elijah. Conocemos la vida de Elías, o hemos estudiado la vida de Elías. Elijah was called in a time of apostasy. Y Elías fue llamado en tiempo de apostasía. Such apostasy as Brother Elder described. Una apostasía como la que escribió el hermano Elder. En ese tiempo, era una terrible apostasía. Había. But also, pero también, we know that Jesus himself talked about Jesús también habló coming of Elijah. De la venida de Elías. Not personal Elijah. No Elías personalmente. But it was, he was talking about John the Baptist. Pero estaba aplicando and esa ilustración study, a Juan el Bautista. Each one of us, we have to prepare. Todos nosotros debemos prepararnos. As John the Baptist. Como Juan el Bautista. As Elijah como Elías. A message. Para dar el mensaje. Seventh-day Adventists are confident about Jesus' second coming. Los adventistas estamos confiados. There is no doubt about de que él va a venir. No hay dudas de que él va a venir. He will come. Él vendrá. But yet, pero for así, most of us, la mayoría de nosotros, this blessed hope, esta maravillosa esperanza, has little impact. Tiene poquito impacto en nuestras vidas diarias. Our young people going to the colleges, nuestros jóvenes a los colegios van, a las universidades. To It's good to study. Es bueno estudiar. I don't say here no estoy tratando de decir when we wait for Jesus' second coming and just stay sentamos, nos sentamos en la casa y esperamos que Jesús venga. No, no that's not eso. A wise preparation. No, esa no es una preparación we have sabia. To go on with our studies, with our tenemos jobs, que prepararnos, trabajar, everything todo. Prepare for Jesus second pero estar preparados para su venida. Tomorrow. Como si fuera a venir mañana. Another general feeling among God's people is this. Otro sentimiento que hay dentro del pueblo de Dios es el as siguiente. Much as I love the Lord. Oh, yo amo mucho al Señor. He comes in his determined time. Oh, pero él va a venir cuando él tenga que venir para because venir. He's so loving. Pero como él me ama tanto. Doesn't matter my life. No importa cómo yo esté. He will take me to heaven. Oh, él me va a llevar de todas formas. No matter if I do my preparation or not. Si me preparo o no me preparo, él me lleva. Jesus will take me up to heaven. Él me va a llevar para el cielo. Can we rest with this idea? Podemos estar conformes con esa idea o ese That's pensamiento. That's not a wise preparation. No es una preparación. I would like to seria. Let the Bible say. Pero me gustaría que la Biblia nos hablara about the preparation of Jesus. Acerca de la preparación de Jesús. Amos chapter 3 verse 7. Amos 3:7. Remember, el elder lo mencionó. That the Lord, que el surely, Señor says the, no hará the Lord, nada sin surely antes. The Lord does nothing. El Señor no hace nada. Unless he reveals his sí, secrets. Revelarlo primero a sus profetas. To his servants the prophets. Sus siervos los profetas. And the prophets do they speak where? Y los profetas. They speak here in the Bible. Hablan en la palabra de Dios. Looking at the message and the experience of this man. Mirando las Elijah, experiencias de Elías, por ejemplo. He talked a lot about how to be able to stand before the Lord.
Él hablaba mucho acerca de cómo prepararnos para enfrentar a Dios. Of the Lord. Los requerimientos que Dios hace. And I would like to open the Bible with me first. Let's open our Bibles. Vamos a ir. In Malachi chapter 3 verse 1. Malaquías 3:1. So Malachi chapter 3 verse 1. If you find it, just read for me, please. Por favor, el que lo tenga, el que lo encuentre, por favor, lo puede leer. Malaquías 3:1. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom he has sent shall suddenly come to this temple, even the messenger by the covenant whom he had delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Thank you very much. You see, in the Malachi's book is the last book in the Old Testament. Malaquías es el último libro en el Antiguo Testamento. From Malachi comes the New Testament. De Malaquías saltamos ya a Mateo. And it is very important when we find the words of Jesus. Y es importante cuando encontramos las palabras de Jesús. In Matthew chapter 11. En Mateo capítulo 11. We read verse 10. El versículo 10. Matthew chapter 11 verse 10. Mateo 11:10. Take your Bible because por we have favor, to read a lot. Vamos a utilizarla bastante. So, let's Mateo. Read 11 verse 10. 11:10. Alguien que por favor lo lea. But what when ye out for sea, a man clothing so he made, behold they that wear such clothing are in king's houses. 11? El 10. Verse? Lo leíste el 8. 10. Okay. 10, yeah? Okay, no. I was wrong. Okay. For this is he of whom it is written, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Thank you very much, because in verse 14, I read verse 14, says, en el versículo 14 dice, and if you are willing, si ustedes están dispuestos it, a recibirlo, he is the Elijah este es el Elías que estaba so por venir. Jesus was speaking about the Jesús estaba hablando Elijah's message, del mensajero de but Elías, he spoke about John the Baptist. Pero lo estaba aplicando a Juan el Bautista. And Jesus said, if you are willing dice, to receive, si ustedes están dispuestos a recibirlo, to receive what? A recibir qué? The message. El mensaje. The same message that, el mismo that mensaje he preached. Que él predicó. And we have to preach the same message. Tenemos que predicar el mismo mensaje. Let's ahora. Open our Bibles in Luke chapter Vamos 1. A Lucas 1. And read something about the life of John the Baptist. De la vida de you will see how it was prophesied. That from his mother's womb. Aquí vemos cómo estaba profetizado desde la venida, desde el vientre, desde el vientre de su madre. He had to have Lucas a special diet. Tenía, Lucas, 1:15. 1:15, por favor. Ahí hablaba de la dieta especial que tenía yeah, la mamá. Let's read 1:15 and then 1:17. Y 17. Una persona, alguien que por favor lo lea. Lucas 1:15 y 17. Yes, Eduardo, please. Would you like to read for us? 1:15, Luke, and verse 17. Okay. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even in his mother's womb. And verse 17? Yes. And he shall go before him in the spirit and power of Elias to turn the hearts of the fathers to their children and disobedient to the wisdom of the just to make ready a people prepared for the Lord. Thank you very much, Eduardo. He was quoting the prophecy from Malachi. Estaba haciendo una relación entre la profecía de Malaquías y este pasaje. But this indicates that John was to be a reformer like Elijah. Es decir, que Juan el Bautista era un reformador igual que Elías. And the type of preparatory work that y el John tipo was to do de trabajo de preparación que tenía que hacer was Juan. Similar to Elijah's. Era el mismo como el de Elías. In Matthew 17 verse 11, en Mateo 17, 11 también explica. Let's read. Leamos Mateo 17, 11. Mateo 17, 11. 11. Say, Jesus answered and y dijo, said, Jesús respondió y le dijo, Elías ya vino. First, and will restore restauró todas las cosas. You see? The work of Elijah. El trabajo de Elías. It was a restoration work. Fue un trabajo de restauración. It was to restore the things of era the para restaurar las cosas. Among God's people. En medio del pueblo de Dios. The same work we are called del to mismo do. Trabajo que se nos pide que hagamos hoy. Let's open our Bibles in Luke.
Vamos otra vez a Lucas, because por favor. We'll see when John was going to be born. Porque cuando iba a nacer Lucas, he came in a special way and he had a special mission. Él tenía una misión especial. Nació de una manera especial. The scripture describes John's ministry as the voice of one crying in the wilderness. Decía que era la voz que clamaba en el desierto. We read in Luke chapter 3, verses 3 through 6. Lucas capítulo 3, versículos 3 through 6. De 3 al 6. It says, prepare the way to the Lord. Les prepara el camino Make al his Señor. Paths straight. Haz su... Every valley shall be filled and every mountain and hill brought low. And crooked places shall be made straight and the rough ways made smooth and all flesh shall see the salvation of God. That was the work which was entrusted to this servant of the Lord, which was John the Baptist. Sí, este era el mensaje que se daba acerca de Juan el Bautista. The Bible speaks about John, I mean Jesus himself says that no one was greater. Y dice Jesús que no hubo ninguno más grande que Juan el Bautista. John the Baptist. If John the Baptist prepared the way for the Lord for the first advent. Y si Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. We know and we recognize. Sabemos y reconocemos que Jesús vino. Ya vino por primera vez. All of us, we agree. Todos estamos de acuerdo. The Jewish people even today they don't, I mean in Israel they don't believe that and they expect Jesus en Israel los israelitas no creen en la primera venida y todavía siguen esperando. So that was because they rejected the Lord. The Bible tells us in John chapter 1 verse 12 that Juan nos dice, I mean verse 11 that he came to his home, que vino Jesús vino a los suyos and his home y los suyos not. No le recibieron. There is verse 12. Pero el versículo 12 dice allí, those who received him, que aquellos que le recibieron gave the right, les dio poder to be called para sons ser llamados hijos God, e hijas de Dios. So if the first preparation was so important, si la primera preparación a la primera venida de Jesús fue importante, to prepare for Jesus' second coming, the next event in human history will be Jesus' la segunda venida también es igual o más importante. And we believe y creemos that Jesus will come. Que Él vendrá. The book of Revelation, el libro de Apocalipsis, three times in the last chapter, en tres veces en el último capítulo, chapter 22 says, el 22 dice, that Jesus will come. Que Jesús vendrá. He will come. Seguramente we have learned, he will come. Y ya vimos que vendrá. And we have to be prepared for that. Tenemos que estar preparados para ese evento. Some very specific Bible prophecy. Hay algunas profecías muy específicas of events to unfold just prior to Jesus' second coming. Que nos mencionan eventos que sucederán previamente antes de la venida del Señor Jesús. And one of them is the warning that God gave to his people. Uno de ellos es la advertencia que hizo a su pueblo a través de los profetas. There was a warning message in the time of Elijah. Hubo una advertencia en el tiempo de Elías. There was a warning message in the time of John. Hubo una advertencia en el tiempo de Juan. John told them that they are, now it's time. Juan les decía, ha llegado el tiempo. To bring fruits. Para llevar frutos. Not those fruits that comes through our when we strive to do something good. No frutos de los de nuestro propio esfuerzo humano. Through a true relationship with God. Pero unos frutos de relación con Jesús. A true conversion. Una verdadera conversión. We have today a message of warning as well. Tenemos un mensaje que nos advierte. In Revelation chapter 18 verse 1. Y Apocalipsis capítulo 18 versículo 1. We know that that's the message that we have to. Dice que es el mensaje que es para nosotros. It says that enlighten the whole earth with the glory of God. Dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Revealing God's purposes and final actions. Y revela los propósitos de Dios y sus últimas planes. In the great controversy drama. En ese gran conflicto. Bringing final. Everyone to a decision. Trayendo todo, llevando todo there todo is no a middle final. Ground. Nadie puede quedarse en un punto y medio. You and I cannot say in that time I will be no, just in the middle. No podemos decir que vamos a estar en la mitad. We have to be in one of the tenemos que estar en uno de los dos grupos. Redeemed ones, de los redimidos o perdidos. You remember in Isaiah 25 verse 9 says, behold our God. Isaías 25:9 dice, aquí nuestro Dios. He came, we have waited for him. Lo hemos esperado. He came to save us.
y ha venido a salvarnos. But when you go to the book of Revelation, pero cuando vas al libro de Apocalipsis, when you read in Revelation chapter 6, cuando lees Apocalipsis capítulo 6, the last part of the chapter says la última parte del capítulo that say to the dice que muchos le dirán a las montañas, follow us, caed sobre nosotros, and hide us from the presence of y escondernos del rostro de aquel que está sobre el trono. Mi pregunta es, ¿por qué? Why are they willing to prefer the mountains fall on them? ¿Por qué prefieren las montañas que caigan sobre ellos? Than looking at Jesus. Que encontrarse con Jesús. We know what's the difference. Sin cannot coexist in the presence of Jesus. Sabemos cuál es el punto. El pecado no puede coexistir con Dios. Sin cannot stay when Jesus comes because sin is el pecado es como combustible en la presencia de un Dios devorador, de un fuego devorador. So God has given a message through His remnant. Dios ha dado un mensaje a través de su remanente. He has a message for us today. Y tiene un mensaje para nosotros. Revelation hoy. Chapter 14. Apocalipsis it capítulo is our 14. Message es nuestro mensaje today. Para hoy. What is the message in Revelation 14? ¿Y cuál es el mensaje de Apocalipsis 14? From verse 6 del versículo 6 al 12. We don't read those, but we know no, it's the three no, angels' no vamos messages. A leer. And that's our message for today. Pero ese es nuestro mensaje para hoy. This is our mission as a church. Esa es nuestra misión. And we have to bear this message. Tenemos que presentar ese mensaje. Faithfully, just as those two people bear in their time. Fielmente igual que lo hicieron aquellos Elijah, como Elías and John the Baptist. Y como Juan el Bautista. Amen. As I mentioned that God has a remnant. Y como decía, Dios tiene un remanente hoy. And we believe we are part of the remnant. Y somos Amen. Y creemos ser parte de ese remanente. I believe it with my heart since lo creo con todo Jesus, mi corazón desde que acepté a Jesús. That I am part of God's remnant. Que soy parte del remanente and de Dios. Also that you y creo que ustedes también. But that's not enough. Pero no es suficiente. As we listen today in como escuchábamos en la escuela sabática. Also in all the messages we have mensajes, to do our part. Tenemos que hacer nuestra parte. Doesn't save us on just a name. No nos salva un nombre. We need more than that. Necesitamos más we que need eso. A personal experience with the Lord. Una experiencia personal. Una relación relationship íntima, with our Lord una Jesus. Relación con nuestro Señor we need to imitate his life. Necesitamos imitar su vida. As Paul como Pablo, and Peter, at the Pedro, end of their lives, they said, imitate me, because I also ser imitadores imitate Jesus. De nosotros como nosotros somos de Dios. How will he give this warning? ¿Cómo podemos dar nosotros estas advertencias? Just as he has done it through the century. A través del los siglos. Yes, as it was done in the century. De la misma manera que fue hecho a través de los siglos. Yeah. This final demonstration of God's love. Esta última demostración del amor de Dios y su justicia. Should be revealed in our lives. Debe ser manifestada en nuestras vidas. And then we prepare the world for the second advent, which is second coming of Jesus. Y entonces podemos estar preparados para Elijah la venida de nuestro Señor. Will come by God's raising up messengers. Elijah will come by Elías vendría, raising up messengers. Vendrá a levantar nuevos mensajeros. He'll not come literal. No es una venida de Elías literal. We should be those Elijah. Nosotros debemos ser individualmente esos we Elías. Should be those John the Baptist. Nosotros debemos ser individualmente esos and Jesus Juan Bautistas. Appeals is to put away sin. El llamado de Juan el Bautista era apartar el pecado de nuestras vidas. We should put away sin in our lives. Debemos apartar el pecado de nuestra vida. Everything what we know that separates todo lo que sabemos que nos separa de Dios. And be holy. Y ser santos. Because this is the reason God porque esta es la razón. And I recall a Bible text. I think it's 1 Peter. Primera de Pedro. Chapter 2, verse 9. 2:9. Primera de Pedro 2:9. Here is where all of us we should be. Aquí es donde todos, en este punto deberíamos estar todos. Primera Pedro 2:9. Yes, 1 Peter 2:9. ¿Cómo vas a leerla? ¿Quién quiere leerlo? Yo. Okay. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Thank you very much. So you see, this is not a title. Ese no es un título. This is a calling. Este es un llamado. We are called by God. Somos llamados por special Dios people, como pueblo especial. Set apart. Separado. A special mission. Para una misión especial. In order to give this, we have to do two very
very special things. Pero para eso tenemos que hacer dos cosas especiales. Tenemos que velar. We have to watch as we were called in the Sabbath school lesson. Como decía la escuela sabática, tenemos que ser centinelas. And we also have to pray. Y tenemos que orar. Watching and praying. Velar y orar. In Luke chapter 21, en Lucas 21, verse 36, Jesus warns, watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. The Son of Man we know is Jesus. Aquí dice 36. Yes. Velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y el estar en pie delante del Hijo del Hombre. The great question for us, la gran pregunta para nosotros hoy es, who is able to stand? ¿Quién podría estar en pie? Remember, the lost one, they ask this question, and who is able to stand? Los que se pierden en Apocalipsis dicen, ¿quién podrá estar en pie? The scriptures plainly las escrituras nos dicen claramente of watching and praying, que el no orar y no velar, the day of the Lord will surprise us as a thief in the night. El día del Señor nos sorprenderá como ladrón en la noche. 1 Thessalonians chapter 5, 2. Apostle Paul says that. El apóstol Pablo dice esto. The day of the Lord will take us by surprise. Si no estamos preparados, ese día nos tomará como sorpresa. So that's the reason. Number one is we have to get ready. Tenemos que prepararnos today. Hoy. And you remember that for many people will come as a snare that day, according to Luke 21, verse 34 and 35. Lucas 21, 34 y 35. Dice que ese día nos sorprenderá como un engaño. Yeah. Alguien que por favor habla. Yeah. 35. Yeah, and 36. Yes. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. We have to watch not one Sabbath, no solamente velar un sábado, un año, or one year, un año, but we have to watch always, sino siempre, every single day. Todos we have to wake up in the morning. The first priority in our lives should be our connection with the Lord. Nuestra primera prioridad en el día debe ser nuestra conexión con Dios. As I mentioned before, I have a little bit time more. I mentioned about Elijah being a type or a symbol. Era un prototipo, of the message that we bear today. Del mensaje que tenemos que and ser, if I would like to bring you back a little bit, Brother Elder talked about the apostasy that was among God's people. Y el hermano Elder hablaba esta mañana sobre la apostasía del pueblo de Dios. But when we come to the time of Ahab, let's pero open. Cuando vamos al primer libro de Reyes. Our Bibles in 1 Kings, capítulo 16, verse 30. Encontramos el estado espiritual del pueblo en el tiempo de Elías. The scripture stated that Ahab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord more than all. So 1 Kings 16:30. 16:30 dice. Yes. First King. Y reinó sobre Israel en Samaria 22 años, pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. So Ahab did the worst. Él hizo lo peor. He was the rey. He was the king. Yeah. He was the king. Él era el rey. And in his time, as being a leader, yeah? Y siendo un líder, he should be an example. But what was the first, ser un ejemplo. The first, let's say, mistake or sin that he committed? ¿Cuál fue el primer error que what él cometió? What was the advice, according to the Bible, ¿cuál era el consejo bíblico that God's people have to marry tenía, with what? Que tenía que hacer el pueblo de Dios they en cuanto a matrimonio. They didn't have intermarriage with pagan. No deberían casarse con paganos. Yeah? So the wife, Jezebel, la esposa Jezabel, it was the first
step for Ahab to go into, I mean, into apostasy and to take his people after him. El primer error que cometió Acán fue haberse casado con Jezabel. When we read in verse 33. And Ahab made a wooden image. Look what he did. Not only that he married with somebody that, but he did something else. He knew how the worship was to be set up. Dice, también hizo acá una imagen de acera. Worshipping images. He was, él estaba adorando imágenes. That is prohibited. Estaban prohibidas. And he made that. Y él hizo eso. And instaurated that kind of worship that was a foreign worship. Y hizo un tipo de culto que era ajeno. It was a pagan worship. De Dios, era pagano. So departures from the truth took place little by little. Apartarse de la verdad tomó lugar poco a poco. Nobody will go into apostasy, you know, just nadie entra en apostasía de un momento a otro. And small things. Maybe they are empieza not con important. Pequeñas cosas que aparentemente no Maybe son you importantes. Think, ah, it doesn't matter the way I come. De pronto no importa la manera como me visto. What I drink, what lo que I yo tomo, eat, lo que yo como, the way I behave, cómo me comporto. Little by little, so poco a poco. We change. Empezamos a cambiar. This was happening. Y esto sucedió. If we go, you remember the first violation of marriage covenant was made by Solomon. El primero que violó esta práctica fue Salomón. And think of Solomon because when he was young, he prayed to the Lord. Que Salomón cuando era joven oró al Señor. Lord, give me wisdom. El Señor, dame sabiduría, pidió él. In his youth, he was very faithful. Y en su juventud fue muy fiel. But the more he went through the age, pero a medida que fue creciendo en edad, we find Solomon committing encontramos que a lot of, cometió he took for himself many wives. Tuvo muchas esposas. And those wives brought him into dice que las mujeres de Salomón apartaron su corazón de Dios. When we read in 1 Kings chapter 11, Elías, primera de Reyes 11, regarding Solomon in 1 Kings 11 verse 1 and 2. 11, 1 y 2. Pues el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edón, de Sidón y Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues, se juntó Salomón por amor. What happened with the most wisest man on the earth? ¿Qué sucedió con el hombre más sabio? He went. His heart was after other gods. Su corazón se fue detrás de otros dioses. So Solomon climbed to this in love. Y él se inclinó a esto por amor. So these intimate relations with unbelievers led him astray from the Lord. Esa relación cercana con paganos lo apartó de Dios. And for it was so when Solomon was old. His wives turned his heart from the true God. Cuando fue adulto, las mujeres torcieron su corazón lejos de Dios. And how can we apply this to our lives? ¿Podemos hacer alguna aplicación para nuestras vidas? Two or three wives. So I said, nobody today is taking two or three wives. I mean, among Christians, at least from us. But the advice is, the advice is when time comes for young people not to think of marriage. Pero cuando somos if you jóvenes, go and take your wife from the world, that's a principle. Si somos jóvenes y queremos casarnos y buscamos personas del mundo, estamos rompiendo because ese principio. That wife will bring you to her worship. Porque ellas atraerán o ellos atraerán nuestros corazones a so number one we have to pray when lo time comes for you tenemos que orar those who are not married, todos aquellos que no están make sure casados you are with the Lord que ustedes están con el Señor and you will take your wife or your husband y, from God's y consiguen sus esposos o esposas dentro del pueblo de Dios. When we come to the next Jeroboam was the worse. Cuando encontramos al siguiente another rey, Jeroboam, he introduces terrible. New forms of worship. Él introduce nuevas formas de culto. The apostasy deepened so deep it was. La apostasía se empeoró muchísimo más. The king was not satisfied with his people faithfully worshiping the Lord. He brought some other kind of worship.
no estaban satisfechos con un solo tipo de culto, sino que trajeron otros cultos. In 1 Kings chapter 12, we don't have time, but for us. Para nosotros es bueno leer Primera de Reyes capítulo 12. And not only this, but also he, this king, lowered the standard. Él dice que también bajó los estándares. Leadership. De liderazgo. The Bible tells us that he put leaders from. Dice que él llamó líderes. Not from Levi. Que no eran levitas. Levi were destined were for the sanctuary service. Los levitas estaban exclusivamente señalados para servir en el santuario. They were trained. Ellos estaban entrenados. They dedicated their lives to the Lord. Dedicado sus vidas al and Señor. They were supposed to do this service. Y debían hacer estos servicios. But this king, pero este reyes, Jeroboam said no. Jeroboam dijo no. He chosen people from among the other people. Dice que escogió a los líderes. Usted está bien y los asignó. And thus was the way to bring apostasy among God's people, because you will find in the Bible that he instaurated another worship. You know, he said, "Why should we go to Jerusalem?" El mismo instauró otro tipo de culto y dijo, ¿por qué tenemos que ir a Jerusalén? Aquí podemos ver el Jerusalén was the place. Y en Jerusalén era el lugar de donde había la salvación. Allí era el lugar donde estaba el lugar de Dios. So you see, little by little, we can lower the standard, or we can build up the standard. Poco a poco podemos o destruir o exaltar los principios. There were personal ambitions or desires, but not, thus says the Lord. There were personal ambitions and desires, but not, thus says the Lord. Habían planes personales y deseos personales, mas no aún así dice el Señor. So thus the king would set apart and ordain, as I said, anyone who felt himself, you know, to be called for that service. Yeah, the kings would set apart people that were, you know, according his will. Okay, okay. They would be good. Ellos for eligieron that líderes dentro del pueblo que eran solamente de acuerdo a su forma de ver, pero no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Yeah. So also when we come to our time. Ahora cuando llegamos a nuestro tiempo. Israel experience show us the way we are today. Las experiencias de Israel nos muestran a nosotros también lecciones. The type of leadership determines the success of apostasy as well. El tipo de líderes que escojamos determinará también el éxito de nosotros como pueblo. And if we give this message, y si damos este mensaje, the message of Elijah, el mensaje de Elías, persecution as well. También traeremos generaremos persecución. Persecution will come from the opposite side. Y la persecución viene de los opositores. Yeah. From those you go to redeem them. Okay. Yeah. Sí, de los que tú vas a llamar, ellos te pondrán, se pondrán. This happens during the Middle Ages. Sucedió en la edad media. And it will repeat again. Y se repetirá. Amen. How do you know that? ¿Cómo sabemos eso? If you read Great Controversy, there is. Si leemos el conflicto de los siglos. Certain chapters that tells us about this. Que nos hablan de esto. It's my wish and prayer that we may put all our efforts. Y oración que pongamos todo nuestro esfuerzo. Not only to rebuke sin, but to give an example. No solamente para señalar el pecado, sino para dar un ejemplo. To be an example in word and in deed. Para ser un ejemplo en to prepare a people to stand before the Lord. Para preparar un pueblo que pueda estar delante de Dios. That kind of people that God says. Ese tipo de pueblo. Well done, my servant. Puede decir gracias. You have been faithful in little things. Has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. In great things, may the Lord help us to be. Ayudes, you know, reformer not just in word, but no solamente reformadores en palabras, life. Sino en vida. Es más importante. Amén.